vuelta. Si tú me lo pides, así me vengo todos los días. Que tú pediste estar cerquitas de Robertita. Yo estaba abogando por ti, dices que no te aprecio. ¿Qué le dije, señor Chaván? Déjeme. Eres tóxico, no quieres que vean a Robertita contrario. Porque ya piensas que es de tu propiedad. Ah, carajo. La Al verdad. Contrario, pedí a los patrones que hicieran un propiedad. Estudio. Que hicieran un estudio más grande. A ver, espérame. La finca de acá de la Presa de la Boca, ya la estás compartiendo. ¿Estás celoso o qué, señor Cabana? No, le pregunto por qué. Ándele, ustedes están viendo en televisión. Últimamente, ¿qué pasa? Últimamente defiende mucho. Eso. Hasta se peleó fuera de cámara, sinceramente. Ella está casado. Incluso ese video ya llegó en manos de mi comadre. Juan, Conan, es que el señor Chavana es justo, eso es todo. Él va con la justicia y con la coherencia y eso es todo. Y pues la gente incoherente le molesta. No, es que tú hablas con una vocecita como que no, rompes un plato y rompes todas las vasijas de la cocina. No. Sí, en realidad. ¿Tiene pruebas de que yo rompo todas las vasijas? ¿Quién? Yo. Que alguien me diga qué he hecho. ¿Qué le he hecho a cada quien? Yo. A ver, dime. Mira, todo el equipo y todos los compañeros y compañeras tienen muchas cosas de Robertita malas, ¿sí o no? ¡Sí! Chavi, sáquenlas para que vean. Sí, no, sí. Nosotros con tantos años, ¿cuándo nos había defendido así? Nunca. Es correcto. A menos yo no me he metido en problemas. Pero algo que sí es importante. ¿Cómo no te has metido en problemas? Si la vez que te corrieron y que te fuiste por... antes de que la corrieran, ¿qué dijo? No, pues mejor me voy para decir que no me corrieron. Pero en realidad te iban a correr, mamacita. Sí, señor. ¿Qué es? No me corrieron, yo me fui y volví y me soportas. No, te defendió, bueno, ¿sabes? Chavis, te defendió, no te defendió. No, otra cosa que le voy a decir, están pasando así muchos detalles, muchos problemas, y yo veo que usted defiende mucho a Robertita, y Robertita también ha tratado a ciertos chavos del elenco, no está teniendo un presente, pero le quitó un micrófono y algo le dijo, y ni nosotros que tenemos tanto tiempo le hablamos así a nuestros compañeros. Si vas llegando, tienes que respetar lugar, posición, lo más normal. Micrófono, me lo hizo así horrible. ¿Por me qué está lastimó. Trabajando? Sí es cierto. Él me arrebató el micrófono. Bueno, y yo le dije, a ver. Qué no, grosero. No. Es que este se escucha más fuerte. Pero yo no trato a nadie mal. Robertita. A mí todos me caen muy bien. O sea, no hay motivo por. Es mentira que digan que yo los trato mal. ¿No es así? No hay motivo por qué pelear. Al menos yo no he tenido un detalle contigo, Robertita, y te respeto. Pero hay que saber que hay que llegar con los pies bien puestos sobre la tierra y tratar bien a la gente. Si te lo arrebató, habla con nuestro productor, hazle saber, no delante de la gente, le digas cosas, delante del público, de mis compañeros, porque nunca nos hemos tratado así. Es un tema que ya llevamos 3 semanas. Este tema ya... se ha desgastado mucho. Ya estamos en Pascua y todavía sigue. Así es. No, lo que pasa es que usted... No coma. No. Digo, perdóname, no hables con la boca llena. Lo que pasa es que usted... Estás lo escupiendo que usted el quiere, micrófono. Espere, lo que usted estás quiere... Estás escupiendo espéreme, el micrófono. Espéreme. Lo que usted quiere que yo haga con ella, usted lo quiere hacer. Sí, no. Sí o no. Sí o no. Sí, sí o no. Sí o no. Es cierto. Sí, es cierto. Lo que yo pienso, qué irrespetuoso el público es. Que nos ve piensa exactamente lo mismo. Porque usted desde que la mujer llegó al programa ha habido una campaña de desprestigio, de enfado, un tipo complot en contra de ella y yo simplemente trato de ser objetivo. ¿Y por qué en otras ocasiones no fue objetivo? Dígame en cuáles. Con otra gente dígame que ha llegado nueva. Recuérdeme nada más alguno. ¿Cuándo llegó Datsy? Claro que sí. Yo en ocasiones invité a Datsy Acuña a que se sentara. Y una de las cosas que le digo a Datsy Acuña es,
tratar de entregarle argumentos para que ella se pueda defender. Y le cuestiono, ¿por qué le tiene miedo a Giselle? ¿Por qué le tiene miedo a las compañeras? Venga para acá, Daxi. Porque yo sí quisiera aclarar estos temas. Porque así como me ha tocado con Robertita, también lo he hecho con Daxi Acuña. Pero Daxi ha tenido muy poquitos detalles porque ella ha... Porque ella le tiene miedo a Giselle. No, para nada. Porque ella Chabana. Le tiene miedo a Divinita. No. Porque ella le tiene miedo a las chicas que de repente se le ponen al tú por tú y le dicen, ¿qué onda? Chavis, ni que no. fuera quien para uno tenerle miedo. No, le tengo respeto a Giselle, a todas mis compañeras y lo saben. Pero les tengo respeto y admiración. Pero digan la verdad. Es que nunca me ha faltado al respeto, no tendría yo por qué faltarles al respeto. Yo me acuerdo cómo le hacían la pequeña. Espérame, no me lo voy a callar. Yo me acuerdo cuando a Leida Garza, usted y Giselle, las aliadas, le hacían la vida de cuadritos a Leida, a Nabila y a la vacuna. Y peligro se lo hacían hasta a Aurora. No vas a poder. No vas a poder. Oye, ¿qué comí ahora? Pues, ¿cómo que qué comí? Si estoy más mamado que tú. No, de veras. ¿Qué comió? Es que lo mío sí es pollo. Lo tuyo es inyecciones. Arroz, papa, camote, no tomar, no fumar, no desvelarse, hacer el amor 6 horas y... ¡Qué chocho! Y no me provoques porque aquí te surto. Nada más dime... Ya sé por qué anda así. ¿Por qué? Visitó al doctor Camelo y ya sé lo que le dio. Fíjese, le dio lo que... me a mí todavía. ¿Qué? Oiga, no, hombre, que hasta su brazo está pesado, que... Hombre, anda con... ¡No! ¡Ay! Ahorita porque se siente fuerte, por eso... No, es que hay un secreto en la vida. Hay un secreto en la vida que para estar así de fuerte y no envejecer, hay un... No, es que en realidad, se lo dio el doctor. Ya, relájese. Está fuerte. Es que mire, no haga de menos a las compañeras por esta señorita. Bueno, ¿se está casada? Pero nadie se siente menos. Nomás, fíjate lo que te voy a decir. Tu madre hace unas varias semanas dijo que tú estabas enamorada de mí. Acérquese, pues. ¿Sí? No tengas miedo. Y la madre... Aquí está. Ok. No le tengas miedo. Tu mamá dijo, no, Conan, es que no desprecies a mi hija y todo. Yo le dije a tu mamá, oiga, señora, es que yo soy casado. Y me cuido. Sí, mi mamá estuvo muy mal. Voy a una pausa y regresamos con eso. Bueno. Si usted o alguien de su familia tiene dolor de espalda o la famosa ciática, acuda al centro de la columna vertebral. Y para hablarnos sobre estos padecimientos y cómo solucionarlos, platicaremos con mi amigo Gerardo Underwood. Primero que nada, buenas noches, Gerardo. Buenas noches, querido Chavana. Felicidades por sus 26 años ya. Ustedes tienen un tratamiento que puede ayudarnos a curar estos dolores de espalda. Exactamente, Chavana. 26 años, se dice muy rápido, pero en todo este tiempo hemos podido atender a más de 38 mil pacientes que sufrían, probablemente como usted que está en casa, de esos terribles dolores en la espalda provocado por una hernia de disco. ¿Qué es tener una hernia de disco? Este dolor en la espalda que además te imposibilita caminar, estar sentado o acostado, porque pierdes fuerza en las piernas, en las manos. Lo mejor de todo es que lo hemos hecho evitando que tantos miles de pacientes tuvieran que acudir al quirófano, porque es un tratamiento sin cirugía, sin ningún riesgo, es lo más importante de todo, un tratamiento ambulatorio. Hay 6 clínicas en todo el país, yo sé que nos están viendo en todo el país. ¿Sí es? Entonces ustedes pueden agendar una cita de valoración en cualquiera de nuestras clínicas y en verdad cambiar su vida, dejar de sufrir. Hay que marcar al 800 columna y les vamos a dar un 50% de descuento en su consulta. Y si tienen resonancia, no va a haber costo. Agende su cita de valoración al 800 columna y no se acostumbre a vivir con dolor. Centro de la columna vertebral. Gracias, Gerardo. Gracias a ti. Volvemos a... Chavana, vamos a una pausa. No le cambie, sigue viendo el show.
Martes, de El Show con Ernesto Chavana. Tendremos la música en vivo de Los Moreno. Tu mirada de ángel arañando el cielo. Y entre besos y besos, suave y despacito. En El Espejo, La Paris, aclarando los rumores acerca de su sexualidad. La Mesa Esotérica y del Virus Social. Es Show, martes por la noche. Más contenido, más valores y más cultura. Por Canal 6. Ven y conoce Bodega Sumerca, donde encontrarás abarrotes, desechables, carnicería, salchichonería y mucho más. Además, celebra con Sumerca y Sigma este próximo Día del Niño y gánate uno de los increíbles premios que tenemos para ti. El primerísimo lugar, un Xbox. El segundo lugar, una magnífica tablet. Y el tercer y cuarto lugar, una bicicleta infantil. Es muy fácil participar. Si compras 80 pesitos o más en productos Chimex, Yoplate o Franja, solo deposita tu ticket con tu nombre completo y teléfono en la misma sucursal. Todas tus compras participan hasta el 30 de abril. Anunciaremos los ganadores el día 6 de mayo. Visita cualquiera de nuestras 47 sucursales que podrás encontrar en nuestra página web sumerca.mx. Recuerda, Sumerca, tu mejor opción. Ay, Violet, ¿qué vamos a hacer en Semana Santa ahora que todo está por las nubes? Tania, pues aprovechar la desinflación Modelo. ¿Qué es eso? Pues Grupo Modelo desinfló los precios de sus cervezas durante Semana Santa gracias a la desinflación Modelo. Así, mientras todo sube, las cervezas de Grupo Modelo bajan. ¿Es en serio? Tú también puedes pedir las tuyas bien frías y a precios desinflados en Tada Delivery. O si eres más de salir por tus cervezas, puedes encontrarlas en modeloramas y tienditas. En Esmar, ven y aproveche la oferta nonón que tenemos para ti. Pierna de pollo con muslo fresca a $25.99. Solo en Esmar. Mega llegó a tu ciudad para ofrecerte todo el poder de la fibra óptica directa a tu hogar. Internet de hasta 1,000 megas para que todos se conecten sin interrupciones. Xview Fibra, la televisión interactiva para disfrutar tus programas donde y cuando quieras. Además, agrega a tu paquete Amazon Prime, Max, Disney Plus y Star Plus. Tenemos también telefonía fija ilimitada con llamadas ilimitadas en México, Estados Unidos y Canadá. Contrata tu triple pack con 100 megas de velocidad. Televisión interactiva y telefonía juntos desde $450 al mes con Paramount Plus incluido. Entra a mega.mx o llámanos al 3396-901234 y descubre por qué Mega es mejor. Y tú ya sabes qué pintar. La sala, el comedor, la recámara y toda la casa. Píntalo todo con pintura gratis de Regalón Regalitro de Comex. Cubeta regala galón y galón regala litro. 3 o 6 meses sin intereses y todos los colores a precio de blanco. Solo en Comex. El chismorreo se renueva, ahora más explosivo. Sin perder el estilo de Fabián, Marta, Esteban, Ivonne y Mitch. Siempre lo tienen encendido porque de que lo clava. Lo clava cuando anda con calentura. ¿Es el sol? Nuevas secciones, investigaciones y claro, el seguimiento puntual de todo lo que sucede en los espectáculos. Una claro. Súper, súper bonita. Y de mala a la Aisha. Pero, ¿ya me dejas hablar? No. El Chismorreo, Canal 6. ¿Qué pasará si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y me suena. ¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar? ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes. Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo. Estamos al 2x1. Yo y galletas sabor chocolate. ¡Uy! Está lleno de calorías. Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer. Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño. Checa el etiquetado y elige alimentos saludables. Secretaría de Gobernación. Raticida. Gasolina. Ácido de batería. Amoníaco.
acetona, sosa cáustica. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Para reducir enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes y otras derivadas por el consumo de alimentos con grasas trans, en la Cámara de Diputados reformamos la ley para reducir y regular el uso de aceites parcialmente hidrogenados en la producción de alimentos y bebidas no alcohólicas. Así, salvaguardamos el derecho de las y los mexicanos a una mejor salud, porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. El cristal te acaba muy rápido. Quita el hambre y el sueño provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Martes, The Show con Ernesto Chavana. Tendremos la música en vivo de Los Moreno. Tu mirada de ángel arañando el cielo. En el espejo, La Paris, aclarando los rumores acerca de su sexualidad, La Mesa Esotérica y del virus social. Es show, martes por la noche. Más contenido, más valores y más cultura por Canal 6. Ya regresamos con más de Es Show. Adelante, señor Chavana. Ahora sí, vamos a estar tranquilos. Y vamos a tratar de arreglar ya todas estas diferencias, que no son diferencias, son simplemente puntos de vista. Conambi, ¿qué tienes que decirle a Roberto? No, es que lo que pasa es que semanas atrás dijo su mamá que... ¿Mi mamá? No, su mamá, la mamá de él, la mamá de ella, no de usted. Ah, no, saludos a mi señora madre. Yo con su mamá, yo en realidad no, no tengo, de repente sí ha hablado mal de mí, pero después ese es otro tema, su mamá. Pero bien, ha hablado... Ha hablado bien, ha hablado muy bien, mejor. Claro. Además, a lo mejor me quiere más a mí que a usted. Puede ser. Ok. Lo pero mira, tu mamá, no la mamá, ¿sí estás claro? La mamá de él, no. Tu mamá dijo en semanas antes que, pues, que yo te despreciaba mucho, que porque no, era no, tan... no, 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 no. ¿Qué dijo? Dijo, no desprecies a mi hija, no que la desprecias mucho. No desprecies a mi hija, que no quiere nada, que ella... A mi hija nadie la desprecia. Enamorada de ti. Así que, es. Yo, espérame, espérame. No es, no es pecado. No, sí es pecado porque yo soy un hombre casado. ¿Y luego? Y en realidad dice, no, es que la vas a traumar. Mira, si estás traumada por estar enamorada de mí, ya te digo, yo te consulto un psicólogo muy bueno, te doy terapia. Acuérdate que yo soy Conan Belén. Tú dame toda la terapia que necesites darme. Chicharo. Mira, te voy a decir una cosa, mi mamá estuvo mal. Yo hablé con ella en la casa y le dije, tú no debiste meterte. Pero tú tienes que comprender, o sea, las mamás así son sobreprotectoras con los hijos. Yo así como mamá soy con mi hijo, soy sobreprotectora. Entonces yo le dije, ma, es que yo puedo con esto, o sea, no ocupo que te metas. Y luego lo incomodaste, le dije. Me dijo, no, yo le dije que era broma y que es show. Y le dije, bueno, ya no vas a poder venir en un tiempo porque hasta que se calmen las aguas, porque eso que hiciste estuvo mal. Yo hablé con mi mamá y la verdad estoy de acuerdo contigo, sí estuvo mal en eso de meterse y confrontarte, sí estuvo mal. Ahora, si estás enamorada de mí, nomás una cosa te voy a decir. Veme no bien, y veme bien de cerquita, yo estoy bien gacho. No, mi amor, chécame no. Bien de cerquita, chécame. No, ¿quién te dijo eso? Sí, no. Esa gran no. Mentira. No, pero espérate, tranquila. Tranquila. Veme bien. Veme las facciones gachas que tengo. Robertita. Veme. Robertita, dígame la verdad. ¿Le atrae con ambiente? Checa bien. Sí. Sí, me atrae. No tiene nada que ver el físico. Para mí, eso tiene que ver. Pero bien. Aparte, estás no ponchadísimo. No digas como otras, que es el corazón. Espérame. ¿Y qué es? Qué es ojo, la... claro. Un a usted no le. No, o sea, no estoy arreglando el problema, me interesa arreglar este problema. No le voy a hacer nada más si quiere lo beso. Mire, déjeme acariciarlo. O sea, yo quiero que me arregle este problema. Robertita,
¿A usted le gustan los hombres así de la piel caída? Gacho. Hombres maduros. ¿Maduros? Sí. El señor tiene casi... No le gustan los hombres aguados. Oiga. Ni arrugados. ¿Le gusta el hombre con pechos caídos? Ay, pero esto no es un pecho caído. Esto sí, mira, más duro que una roca. ¡Ay! A ver. Regala coches. ¡Ah, regala coches! No, pero yo no soy interesada. Yo no soy una mujer interesada. Pues mal haces, Rochita, mal haces. Mira, habiendo tanto chico, mira, acá el de atrás, Bona. Voltea a verla. No, es que yo en realidad le digo, voltea tú a verme. Me brillan los ojos. Yo soy un chango, a mí me dicen. Bueno, en realidad. Le brillan los ojos. Yo en la tele me veo bien gacho. Cuando te ve, le brillan los ojos. Como una estrella. En persona estás más guapo de lo que se puede apreciar en la televisión. ¡Comadre! Por favor, Conan. Sí. Ah, yo sé que se me hace que a lo mejor estás pensando por las... Cállate. A lo mejor estás pensando por las 6 horas. Que, no. Robertita te puede mantener. Pero si no, yo no ocupo que una... Si quiere, Robertita te compra todo el boletaje para tu show del Auditorio Santiago. Este show del 28 de abril, nosotros no ocupamos, y todo Santiago lo sabe, sí, todo el mundo quiere estar adentro, todo el mundo quiere ver a Conan, por eso digo, un favor, y no menciona a los demás, menciona un payaso que está de moda ahorita, el Pupi, que es un gran comediante, y vamos a llenar, vamos a demostrar que Santiago sí tiene, sí es gente así que conozca de espectáculo. Ya, lo que sigue. Dice Robertita que ella va a ir para abrirte el show. Yo ya se lo dije a él fuera de cámara, que yo iba a ir con él el 28. Vas a ir, pero espérame, yo no te invité, te invitó acá el que quiere. El Conan, que estás siendo doble sencillo. Debe de decir la verdad, Conan. Sí. Conan ataca a Robertita para que la saquen porque es celoso y que no quiere compartir a Robertita. No. Es que espérame. Es que tú te contradices con lo que tú dices. Porque tú dices, tú dices que él defiende mucho a Robertita. Sí, es cierto. Entonces, y él está enamorado de Robertita. Los dos. Oye, ¿sí se acuerdan que aquí había una chica que estaba enamorada de Conan? ¿Todas? No una, así como dice ella, todas. Lo que pasa es que, mire, chéquenme. Yo estoy feo, pero mira. Había una tal Itzel, ¿no? Itza. Había una tal Itza. Sí. Que te quería un chorro y que... Ah, sí, que una vez, yo le dije al productor Gustavo Morantes que la sacara del programa. Le voy a decir por qué. Y nunca lo había dicho. Lo que pasa es que ella me agarraba y haz de cuenta, espérenme, así me hacía así, se me recargaba y así. Y luego de repente pues me picaba aquí. Entonces dije yo, ¿qué onda? Yo siempre le decía, oye, Itza, por favor, deja de estarme agarrando y déjame estarme agarrando. Y luego me besaba y en una ocasión, escuchen bien, nos vamos a ir porque me acuerdo porque... Permíteme. Ese problema cada vez que lo switchas me acuerdo de los mopeds. En esa ocasión, usted le habló a la gaviota. Usted le habló a la gaviota y dijo, la gaviota, mi señora esposa, la hermosa, la bella, la única en el mundo. Y arriba las mujeres, porque dijo Dios, créase lo más hermoso del universo. Y creó a la mujer. Y creó a usted, señora. Pero, cállate los hijos, déjame hablar. Espérame. Y luego le dijo usted, gaviota, le dijo la gaviota, dejen de estar agarrando a mi marido. Por cierto, tú, Isa, deja de estar agarrando a mi marido, zapatera, porque trabajaba en los zapatos. Le dijo así mi esposa, yo recuerdo. Y dijo, Isa, ¿qué pasó, mi querida socia? Mopet, cállense ya. ¿Cómo que qué socia? ¿De qué? Ahí se malinterpretó. Ah, sí. Isa lo dijo al aire. Al aire. ¡Isa! ¡Socia! A mi comadre. Entonces por eso corrieron a Itza. Sí, agua, Robertita. Yo no soy así de irrespetuosa. Conan le pidió a Gustavo Morantes en paz descanse que corriera a Itza porque le dijo socia a mi comadre. Pues, todo lo que pasa aquí en el show no tiene nada que ver con la vida fuera del show. O sea, yo jamás le faltaría el respeto a tu esposa, ni a la esposa de nadie, ni a mí.
ningún hombre ni ninguna mujer. Tú tienes una vocecita así como, no, todas las que te... O sea, una vocecita muy... Yo quisiera que hubiera cámaras en todos lados, escondidas, para que la gente viera cómo soy yo realmente. Y es mentira todas las calumnias que inventan. En realidad, Martita, lo que acaba de decir Rubí, que usted le arrebató el micrófono... ¿Y lo que le dijiste? ¿Es calumnia? Ella... Él me la arrebató a mí y yo, y no es calumnia, eso sí es real, porque yo me enojé, porque me arrebató horrible el micrófono. ¿Pero cómo lo llamaste? O sea, sí, ella le dije, ¿qué? ¡No! ¿Qué? ¿Cómo? Sí, le dije, ¡ella defiende mucho! No. Sí, sí lo digo, yo no invento ni digo mentiras. Es bueno que seas honesta y que digas la verdad. Yo digo la verdad siempre, yo no tengo... ¿Por qué crees? Yo soy un libro abierto, yo no tengo filtro. ¡Ya sabemos! Interpreten el libro abierto, no lo malinterpreten. Aquí hay un malentendido. Sí, lo ven por acá. Respete. Venga. El señor César Bono. El señor César Bono. ¿Quién es este? El señor Pilo. César Bono. Ah, no, bueno, no es. Le dio instrucción a Robertita. Y, ok, adelante. A ver. Había una persona que... Perdón, su nombre, Pilo. Mi nombre es Porfirio Sánchez Mata. Porque, Porfirio. Porque tengo madre. Cámbiate el nombre por 20 pesos. No, bueno. Y la verdad, ahí va, Pilo. Ahí va. Yo estaba en la cámara 3. Entonces Chavana pasó a una persona. ¡Mopets! pasó a una del talento al frente. Ajá. Y no traía micro. Robertita estaba detrás. Y el primero que ve, Tuntún está en todo. Y me ve, y yo le digo... El micrófono. El micro. Y él va y hace esto. ¿Sí? Y ella empezó a decirle no sé qué cosa. Yo sí vi que le dijo algo. Es que... ¡Ahí les va! ¡Sí, ¡Ah! ¡Ay! ¡Es Natalie! ¡Me asustó! Es que estaba usted allá y ¡ay! Okay. Porque yo percibí todo el momento. Entonces, ¿y cómo lo percibe? Así como lo está diciendo Pilo, le dijo a Tuntún que le quitara el micrófono. Porque no, que no se lo quitara. No, ahí va, Chavi. Le dijo, necesita el micrófono. Robertita, sí. Tienes poquito tiempo y tienes que aprender que cuando viene alguien y tú traes el micrófono, corre a dárselo para que no pasen esos detalles. Ya sea un grupo que están haciéndole preguntas a un grupo que está tocando a un integrante. Cualquiera de las muchachas corre. Yo puedo arreglar esa situación. Producción, más micrófonos, por favor, para que no vuelva a suceder esto. Ya está tomando cartas en el asunto el productor. ¿Y qué tiene que...? Gracias, Roger. ¿Y tú qué te metes en eso? Ahora sí. No, para que no hacerme lío. Déjame hablar. Lo que se hizo Tuntún es de que préstamelo, pero sí se vio así como que se lo arrebató. Así, entonces ella lo que le dijo es de que, ¿qué tienes? No, le dije, sí, le fue así. Le dije, ¿qué? P. O sea, le dije, ¿qué? O sea, en otra cosa, en una manera mejor dicha, qué menso, o sea, qué tonto, qué mal. Así dije. Le dije, ¿qué? Pero es una reacción que tuve porque me arrebató muy feo el micrófono. Fue una reacción, tal vez no estuvo bien y le pido una disculpa a Tuntún. ¡Bravo! Ahora que tú le ofrezco una disculpa. Y ahora que tú me dices que es por la rapidez y todo, es diferente. Pero Tuntún ni siquiera más tarde me dijo, discúlpame, te arrebaté muy feo. Tal vez te pude lastimar la mano, discúlpame. O sea, no me dijo nada. Simplemente le valió. Y se fue, entonces yo... No te creo. No tomamos nada personal en esas cosas porque yo la hago... Ahí va, la mención, me explico. Tienen que estar pilas, atentas, para que no vean que eso es como una agresión. Lo viste así porque eres nueva. Pero así hay cositas que hay que aprender para no tener detalles. Pero hizo algo que yo no lo esperaba. Usted le ofrece disculpa. Sí, le ofrezco una disculpa. No debo de ofender a nadie. Chavis con esta manzana como Belinda. ¿Sí? Gracias. Sí estuvo mal. No, cuando venga Tuntún, que le diga las disculpas. Sí, sí. En el espejo le voy a decir disculpas. Y también le voy a decir, oye, es que también hay maneras, puede ser un poquito más sutil, traigo mis uñas postizas, o sea, me la puedes lastimar. Mami, es televisión, hay segundos. No, y segundos. También por culpa tuya. Pero un segundo para... Préstamelo, así, rápido.
¿Quieres el no, así, o no, sea, fue horrible. Ay, si te lo hubiese pasado a ti, te hubiese sentido igual. No, mami, porque yo estoy alerta. Si me pasan el micrófono y yo lo tengo, tengo que estar al pendiente para llevarlo. Pero si te pasara, sí, señor. Que él te lo arrebata. Pero si te pasara, bebé, te puede pasar. No, bueno, pero no lo ofendo. Bueno. Voy con mi productor y le digo, ¿sabes qué? Pasó esta situación. Está bien. Dile que sea la última vez. Sí. Y ya, para que no tengas detalles. Eso es lo más correcto. Creo que han quedado claro. Oiga, espéreme. Hablando de todo eso, a un lado. No te había visto bien la traes nariz de trampolín, así como de ping. ¿Te la arreglaste? Te llevo con mi doctor porque... ¡Párenle! No, yo la tengo bien gacha. Paren. No tiene nada que ver. Paren, por favor. Quiero que vean esta imagen. Oiga. Quiero que vean esta imagen cuando Robertita... ¿Tatsi quería hablar? También la vitamina. Y luego... Vean cómo Tatsi le quiere agarrar el micrófono a Robertita. Ahí va. Y Robertita inconscientemente se voltea. ¿No la ve? Inconscientemente. Y luego Tatsi... No, no fue inconsciente, Chávez. No fue inconscientemente. Sí lo hice porque ella ahorita hizo un comentario que no debe de hacer. Es que espéreme. ¿Por qué tiene que hacer comentario? Y yo le dije que es grosera. Están malinterpretando. Lo que pasa es que a Robertita para que la gente le gusta vea agarrar los micrófonos. Agarren los micrófonos. Falsa. Te lo regalo. No. Y aparte, puedes pedírmelo, Dati. No tienes que arrebatarme el micrófono. Por eso, pero me lo puedes pedir. Yo te lo paso. Ahorita que pasó Datsy, no sé si pueden poner la grabación. Cuando pasó, me arrebató el micrófono. No, ahorita. ¿Ponerlo, por favor? Sí, me lo arrebató. Pásenlo para que vean. Por eso yo ya tengo roce con ella. Porque ella es muy despectiva conmigo. Y sí, Datsy, la verdad. No, a ver. O sea, ahorita ver, que llegue. A ver. Conmigo vas a hablar tranquila porque no somos iguales. Son dos mujeres. ¿Me permites hablar y luego son ya iguales? Tu opinión. Somos compañeras de trabajo. Sí, pero yo no estoy acostumbrada a estar gritando. Yo estoy acostumbrada a dialogar. Sí, yo te espero lo que tú me digas. No tienes por qué estarme gritando, ni tenemos por qué estar ahí como chachalacas, ¿okay? Por eso te estoy diciendo que no somos iguales. Yo no estoy acostumbrada a eso. Punto número dos, Conan, aclarado. Yo en ningún momento te he faltado al respeto. Inclusive, quiero aclararlo también, cuando estábamos en el espejo, yo jamás te falté al respeto. Inventar calumnias es faltarme al respeto. Que no somos iguales. Por favor. Yo lo estoy pidiendo de manera bien. Cuando estábamos en el espejo, señor Chavana, él ya hizo un comentario que ella me pagaba el psicólogo. A mí me parece que lo hizo de manera como para ofender. A mí eso no me ofende. Pues sí, al contrario. Ya lo interpreta usted que sí. No, yo pienso que todo mundo debemos de tener una atención mental. Eso estoy a 100% a favor. Lo que me molesta es que lo hagan el son de ofender. Porque yo en ningún momento dije, oye, ¿me pagas el...? No, en ningún momento. Porque entonces está suponiendo que yo no estoy en mis cabales o que tengo problemas. Y eso también me parece pues una ofensa. Yo nunca te dije, oye, yo te pago la prueba de enfermedades. Tú también estabas ofendiendo. Yo no te dije. No ocupas hacer entonces, eso. Yo me acabo de hacer pruebas. No he terminado de hablar. Pruebas de transmisión sexual. No he terminado de hablar. Puedes hablar con mi doctora. Por eso. Estás hablando, permíteme terminar. Bueno, ese es un punto el cual yo quería abordar, que la verdad me quedó pues. Abordar me lastimó. Es como cuando uno va al avión, aborda al avión. Sí, muy abordado. No, me lastimó. Me lastimó y como compañeras de trabajo, creo que debe haber un respeto primeramente. En segundo lugar, yo te mencioné no tu trabajo, no lo que haces, no tu vestimenta, no, nada de eso. Porque, bueno, pues cada quien tiene su imagen. Inventaste como me permites. Calumnias. ¿Cuáles fueron las calumnias para usted? Ella dijo que me escuchó decir que yo quería ser como Kareli Ruiz. ¿Y te escuché? Pero, ¿qué? Te escuché. Estás mintiendo. Tú estás mintiendo. No es cierto, Datsy. No, ¿qué onda conmigo? ¡Qué peligrosa eres! Porque mientes. ¡Mientes! ¡Mientes con tanta facilidad!
a llorar. Claro que no, Datsy. Yo te escuché. De hecho, tu amigo de redes, Uriel, que también es mi amigo, me dijo que él habló contigo eso. Y que tú dijiste, bueno, no escuché, pero me dijeron. ¡Ah! Eso no es cierto, Datsy. Simplemente no hay necesidad de defenderte con mentiras. Solo di la verdad. Yo no voy a entrar en dime si derecho. Yo nada más te voy a decir, te escuché. Ya, que lo que quieras decir, todo lo demás es punto y aparte. Vas a un psicólogo porque estás escuchando cosas que no son. Ay, cambió la voz. Ahora a mí me cambia la voz. Sí. Es que cuando me lo tomo muy en serio, por eso. Tercer punto. ¡Xavi! Yo me refería en ese momento a tu conducta detrás de cámaras. Que bueno, desgraciadamente o afortunadamente, bueno, pues mucha de la gente pues no puede ver eso, porque pues nosotros lidiamos contigo. Lo que sí veo. Permíteme, dale. Porque luego se me va el punto con él. Ah, vas a echar mentira, no se te tiene que ir. No, para nada. Échale, estoy hablando dale, 100% real, no tengo por qué. Dale, mentir. Dale, para que no se te olvide. Y creo que la gente sabe que nunca me meto en problemas, ni en líos, ni nada de eso. Trato de mantenerme muy fija y. Ni con siguiendo. Davila. No, porque ya se habló y como compañera se solucionó. Ah, ya se habló. Sí, claro, por supuesto que sí. Inclusive, no, jamás me faltó el respeto. ¿Y quién le dijo que robaba? En un momento se me acusó y se aclaró. ¿Qué robabas? ¿Eh? En un momento se te acusó que tú robabas. La hacían llorar. Le dijeron, ahí está Nazi, fue la que agarró. En cierto momento. $150. En cierto momento. ¿Cómo le quieres pagar a un psicólogo? ¿Me dejas hablar? En cierto momento yo lo aclaré, se demostró y tan. Eso no hay ninguna duda. Pero iba usted a llorar. Ninguna. Con el lo que ahorita estamos hablando es la conducta de Roberta. ¿Y qué es lo que a mí me molesta? Que sea hipócrita en su manera de hablar. Ahorita me estaba diciendo grosera. Yo le quería pedir permiso, señor Chavana, para hablar y por eso decir. Y me alejo de ella porque yo no quiero que el día de mañana vaya a decir que le hice, que le dije que. Y yo la verdad, mire, señor Chavana, yo vengo a lo que vengo, a trabajar, a dar lo mejor, a demostrar lo que me gusta, relajarme, desestresarme y tan. No vine de tan lejos a venirme a pelear con esta señorita. Yo lo único que ahora quiero es soy que una que señorita, claro, ya no soy una señora. Bueno, señora, como quieras que te diga. Oye, entonces, a ver, todo te molesta, Roberta, no, porque tienes tantos problemas. No, yo no tengo problemas. Ellas son las que tienen problemas conmigo. Ella de una manera despectiva dijo, ella es la señora Roberta, entonces yo por eso le digo. Bueno, la señora Roberta. Su intención era insultarme, su intención era herirme cuando dijo eso. Por eso es que yo reacciono así. Yo no tengo problemas con nadie, Rubí. A mí todas me caen bien. Yo vengo con la mejor disposición para ser amigas, la verdad. ¿Heriste por qué? Si tengo compañeras que tienen hijos. Y dicen que aquí no se hace amigas, pero yo sí soy buena amiga, o sea. La verdad, yo no tengo por qué quedar mal. ¿Qué opinas tú? Yo me imagino, esto es un granero de mujeres, un granero. Y ella es entró y haz de cuenta, alborotó a todas. Yo no sé por qué esa envidia y ese coraje. Déjame hablar. Yo no sé por qué tantos problemas con ella. A mí, claro, espérame, a mí también me está causando problemas. Pero yo no, pues yo por eso no la voy a. Yo te he dicho que eres una mujer mala, te he dicho. Yo nomás te digo, Robertita, tranquila, cálmate. Yo de esto y esto y esto. Pero yo no, ni le tengo coraje, ni le tengo así envidia, porque ella está sobresaliendo. ¡Ya está llorando, Robertita! A lo mejor, más que otras, sí. Y en realidad, ella, lo que ahorita se está sintiendo. Espérame, lo que se está sintiendo. Se está sintiendo sola. Se está sintiendo que no está protegida por todas sus compañeras. Y en realidad, todos merecen un respeto y un recuadro. Y que unas brillen más que otras, eso no tiene nada que ver. A ver, no, yo soy bien respetuosa. Inclusive cuando entran las compañeras nuevas, les he ayudado. Un ejemplo pues es Aurora, que ya después nos hicimos amigas. Pero sí me parece un poco injusto, Conan, porque yo también lloré y a mí también me dolió lo que ella dijo, pero yo no vine aquí a llorar enfrente de las cámaras. Y no lo digo de una manera como para insultarla ni nada. Simplemente estoy aclarando que... ¡Qué peligrosa eres! ¿Tú quisiste debatir conmigo en el espejo? Ha tenido una actitud negativa, por lo menos hacia mi persona, y he sido testigo que ha sido no también de con otras compañeras, pero que no me corresponde a mí hablar. Sí, Chavana, es que sí está causando mucho problema, incluso lo está causando con usted. ¿Sí? Al momento usted decir que... ¡No, Divinita! ¡Cállate, Lovin! ¡O te vas! ¡Cállate! ¡O te vas! Y sinceramente, esa actitud que usted tomó también está mal. Igualito. Sí, no.
está mal, porque en realidad Ludivinita tiene mucho tiempo aquí e incluso la señora Ludivina estaba que se le ardía el coraje, aunque diga que no, ahí está. Aunque diga usted que no, porque dice, espérame, ¿cómo la defiende tanto? Pues es su hija. Se ve, claro que es su hija, pero se ve usted un coraje, el por qué. No, no es porque te ataque. Lo que pasa es que a lo mejor ellas, como te digo, les estás causando problemas, pero yo no veo que tú estés causando problemas. Ni para, a mí también me estás causando, pero yo te compadezco. Sí, sí. Pero. ¡Yo te compadezco! No. A ver. Espérame. Conan, no, es que mira, ahí te equivocas, porque ninguna de mis compañeras, ninguna. Le envidiamos nada, al contrario, entre nosotros nos ayudamos a brillar. Y cada una tiene su actitud y cada una tiene algo que la hace distintiva de cada una y nos hace diferente. Lo que pasa aquí, Conan, es que el señor Chavana se ha encargado de decir que mis compañeras le tienen a Robertita envidia. Es correcto. Cuando no se le tiene envidia, es porque correcto. Cada quien tiene su esencia. Usted es la manzana podrida, sinceramente, porque cada una tiene su esencia y no le envidia nada a Robertita. Otra vez. Espérame, no está lo viniendo para que la corra. Espérate. No, por eso no viene. Escucha. Por eso. Escucha lo que voy a decir. En este programa que he conducido por 20 años, esta historia la he visto infinidad de ocasiones. Cuando llegó una primera chica y ya había otra, le hacía la vida imposible. Aquí ya se les. Es más, a Natalie le pasó. ¿Por qué a mí no me pasó? ¿Por qué la vitamina no le pasó? ¿Por qué claro a que sí. No, es cierto. A la vitamina le ha pasado. Sí es cierto. También le ha pasado. Lo que el señor Chavana sí es cierto. Cada vez que entra alguien, luego. Cuando entró Florecita. Ahí les va. Cuando Florecita hizo el video con el babo, varias estaban así. Atacadas. Porque ella, no. Que había tenido éxito en el video, ay, no es que porque ella. Eso que no agarró lo monstruoso, ¿verdad? Y eso que no pues, hizo nada, como quiera tuvieron coraje. Pero, así fue. ¿Y? Cuando entró Gatsi, a mí no se me olvidaba los días de llanto con el productor. Aquí está Dianita Salinas en el Chícharo, que está confirmando que usted subía a cada Dianita. Llorando por cómo la trataba. Bueno, señor Chavana. Le dijeron hasta ladrona. Y ahorita ya se le olvidó. Y yo con mis amigas. No, jamás y mis se compañeras. Me va a olvidar. Dice que no sí es verdad. Falsas, pero no sean falsas. A Aurora no. Le hicieron la vida imposible. Todavía. Yo se la le robaron las... No, eso no se lo robaron. A mí me gusta. Igual con la vacuna. Igual con Aleida. Igual con todas. Lo hemos visto. Bueno, y si fue con todos, porque ellos nunca me vieron llorar y quejarme. Porque ustedes... Porque se aguantan, porque hombre, ustedes aquí. De otra madera. No, porque hay que tener carácter. Señor Chavana, creo que un error sería generalizar. Lo que pasa es que cada uno de los aspectos es como el ha sido muy diferente. Ya tiene mucho tiempo y quiere... Quiere que se alivie. ¿Y por qué si a todas nos pasó lo mismo? No nos defendió como a Robertita. Ándele. ¿Cuándo es correcto, a mí? Es correcto. En su momento. A mí siempre me atacó usted. Al contrario. Uno observa, se calla y se pone a trabajar. Estaba Sandra Padilla y Carito, Caro Fuentes también. Caro Fuentes, claro. Caro, pero estaba mi compadre Gustavo Morantes. Que era el que trataba de resolver las cosas. Pero usted se vio muy diferente con Robertita. En realidad han entrado muchas. Y sí han tenido el mismo problema. Pero el problema lo ha sabido usted asimilar. Pero en este caso, con Robertita, de que haberle dicho a Ludivinita, ¡cállate! O te vas. Y supone que usted, la vez que estuvieron en el programa, dice que usted no tiene nada que ver. Y luego resulta que usted es el bueno para correr. Es correcto. Entonces, déjeme terminar. Yo lo que quería era evitar un problema. Por eso yo tenía que ser tajante. Yo debía poner un alto porque no sería la primera ocasión que eso sucede. Ya pasó con Camille y Sandra, que llegaron hasta una demanda. Ya había pasado con Ludivinita y con la huevo. Y había pasado con Ludivinita y con Magali. Cuando se agarraron a... Que hubo hasta denuncias. Entonces yo lo que le dije a Ludivinita y se lo dije a Ludivina Lugo hace unas semanas fue, qué bueno que llegué yo en ese plan. Porque ahí las pude separar. Fue todo.
Si la gente lo vio de otra manera, pues es problema de la gente que lo ve de otra manera. Qué bueno que no se llegó a más. Ahí se paró todo. Y ella estaba enterada junto con Giselle Sampaio de las cosas que íbamos a tratar. Que incluso el video empezó a circular fuera de lo que pasó al aire. Y usted también amenazó a la persona que lo grabó. ¿Quién? No. O sea, bueno, esas son cosas ya fuera de lo normal. Porque no quería que se divulgaran ese video. Ese video, ¿por qué? Porque su señora, mi comadre Juanis, iba a enterar y pues le iba a ir de feria. ¿A quién? A usted. ¿A mí por qué? Por ese programa, porque mi comadre dice, ¿por qué defiende tanto a Robertita? Ah, déjame le marco a la señora Juanis. Sí, yo no la estoy defendiendo, al contrario. Al contrario. Fíjate, Datsy se peleó un tiempo con Avila. No. A ella le decían ratera. No. Qué bueno que lo aborda para volverlo a aclarar, señor Chavana. En un momento hubo unos robos aquí en el estudio. Se aclararon, se hablaron y tan. No pasó nada. Se demostró que yo no era. Pero a usted se lo dijeron. No, pero es diferente decirte así a la... Ahí se va, a que ver, te lo demuestren. Es diferente, eso no. Era muy distinto. Y yo les dije, demuéstrenmelo y ahí se acaba el problema. Yo también quiero y que me demuestren los maltratos. En ningún momento se demostró nada. Al contrario, todas nuestras compañeras nos quedamos en un acuerdo y se solucionó. Voy a buscar con el chat. Avila, voy a fue una situación distinta porque la situación fue fuera del canal y fue hace ya casi 3 años. Una situación que se aclaró, se habló y lo sirvió para estar más. Pues, No. Sí, señor Chavana. No. Sí. No creo que lo encuentre, no creo que lo encuentre. No, claro que sí. No creo. Bueno, mientras lo encuentro, yo le voy a decir también las cosas por las cuales yo estoy en mi queja. La señorita no viene a los ensayos, viene nomás de bonita y obviamente a mí me da, porque yo digo, yo dejo de hacer mis cosas, dejo de dar las clases porque quiero cumplir. A mí me gusta que me pidan y me exijan con trabajo, no con lío ni con nada. Me gusta que me exijan para poder dar lo mejor de mí. Eso no me ofende, al contrario, me ayuda. Entonces todo lo que tenga que ver con trabajo, lo acepto. Pero a ti te da coraje porque ella no viene a los ensayos. Claro que me fijo porque todas. Claro, te pero tú no tienes nada. Flor, eso déjalo para el productor. Todos. El productor debe ser firme, no tú. Si viene o no viene. Le estoy explicando al señor Chavana el por qué mi inconformidad, ¿sí? Pero a mí, ¿por qué? Gracias. No, yo no estoy defendiéndola. Entonces. Yo a veces no vengo. Entonces, inclusive, ella me va a tirar de mí porque a veces no vengo. Permíteme. En el concurso de baile que se tuvo hace un tiempo. A mí me asignaron a... Ay, ¿cómo se llama? No sabe ni lo que... El puesto que te dieron. Es que es nueva la chica. Ay, ¿cómo se llama? Abigail, perdóname, Abigail. A Abigail me asignaron a Roberta. Y pues yo la agregué en un grupo junto con Aurora, Juanito Caricaturas. Y hice el grupo, el cual la señorita argumentó que ella no quería hacer el ridículo, cosa que jamás comentó, nunca llegó al ensayo, nomás nos dimos cuenta cuando ya íbamos a salir al aire. Y claro que también se me hizo injusto porque es una manera pues de ofendernos. No es que hagamos el ridículo, es un programa de entretenimiento y lo hacemos con cariño, pero sí se me parece injusto que diga y que... ¿Ahora de quién escuchaste eso? Todavía que comente que no quería hacer el ridículo. Pero yo cuando dije que no quería hacer el ridículo. Pues yo cuando... ¿Cuándo escuchaste eso? O sea, es que eso es mentira también. Mira, a ver, vamos a hablar tu idioma. Es que tú te haces ideas en la cabeza. Tú no haces nada. Es que tú te haces ideas en la cabeza. Tú tienes cosas en la cabeza de tanto que has estado trabajando. Yo no. Tú dijiste que, a ver, no entiendo. Que yo dije que sí, no quería hacer el muchísimo. Ridículo. Nosotros nos desvelamos 2 días, señor Chavana, se desvela todos los días. Eso perjudica mucho a la memoria, tal vez no se acuerda de las cosas que ha estado. Ahora eres doctora. Pero que no se metía con el Fíjate trabajo. Que sí estudié para medicina. Sí estudié para medicina, pero descubrí sí, pero que no era no lo mío. Doctora. Estudié 3 semestres. Bueno, yo nunca dije que no querés el ridículo. A mí, yo me sentí halagada de que me incluyeran en el grupo. Pues porque no yo no tenía grupo, pero luego el pana llegó y me dijo que necesitaban un integrante. Ustedes no. Y yo le dije, yo te colaboro, porque él me dijo que necesitaban un integrante para que se subiera la moto. Hicimos el grupo, inclusive Aurora te preguntó, oye, ¿vas a venir al ensayo? Que yo no quería hacer el ridículo. Y todavía a mí me encanta hacer el ridículo.
todavía dijiste, ¿cuál grupo? Yo no sé cuál grupo. Y lo que le dijiste, se lo dijiste a Juanito Caricatura. Ahí está, Gaby, tu respuesta. Que pase Juanito Caricatura. Ahí le va, O sea, no es cierto eso. ¿Juanito te dijo eso? Pues está mintiendo, Juanito. Porque yo nunca dije que yo no quería ser el ridículo con ustedes. Nunca se va a acabar el pleito aquí, Chavi. Es que nunca lo vas a aceptar. Mira, nunca vas a decir sí. Y tú me escuchaste, pero tú no me escuchaste. Pero ¿cómo aseguras? Ay, Dios de mi vida. Ya, bueno, nunca lo vas a aceptar, ok. Nada más. Ella no me escuchó y está afirmando que yo dije algo que ella no escuchó. Okay. Yo no he hecho mentiras. Tienes razón. No escuchaste. Jamás. No me gusta. Las otras. Y echas muchas mentiras. Con lo mismo. De que esto no se va a poder arreglar. Yo creo que lo más conveniente en estos casos es que vayamos a una pausa comercial. Por favor. Y volvamos. Porque una pausa. Vamos a una pausa. Volvemos a esto.